estos son de calidad, uh-huh, bastante variedad, y bueno, y quiero ver, porque también quiero saber qué se está haciendo fuera, qué, claro, se está haciendo al lado y qué se está haciendo aquí dentro. Uh-huh. Y entonces, bueno, es una oportunidad. Claro. Sí, posiblemente el festival como BBF no es incompatible con nosotros, o sea que todos son complementarios. Claro. El usuario le gusta tanto ir a uno como a otro, pero sí que es verdad que cuando vas al BBF, yo que conozco a Lorena y conozco a Juanjo, o conozco a Quique de Hop, por ejemplo, que estás por ahí, los ves. Sí. Los saludas a lo mejor de lejos, pero los ves que están con un estrés encima, con su hoja, me voy a probar no sé qué, ahora espera qué tal, es un punto de encuentro, parecen las salas de encuentro del aeropuerto, vale, que están localizando al cervecero de tal sitio, de tal otro, claro. O sea, esa es la reunión, dijéramos, en Barcelona, de medio mundo, que vienen aquí, pueden hacer sus contactos. Esto no implica que el usuario, el consumidor de a pie, como pueda ser yo, disfruta igual. O sea, lo que pasa es que a más de que el usuario de a pie disfruta por la cantidad de cervezas que tiene, sí, el cervecero disfruta a su manera igual o más que nosotros. ¿Por qué? Porque es lo que están diciendo ellos. Están probando cosas que quizás no tienen tiempo en una feria más pequeña, que tienen que estar en su stand, y hacen contactos y conocen a uno, conocen a otro, y a partir de ahí, pues bueno, pueden surgir o colaboraciones, o amistades, o viajes arriba, abajo, o sea, que es el, puede ser la... no sé. Es un nexo de unión. Sí, sí, no, es que no lo hubiera dicho mejor, ¿eh? Sí, porque ahora hablábamos de que hay charlas, de que aprendéis todos, porque el BBF no es solo ir a probar una cerveza, tiene otras actividades, ¿no? Por no hablar de área profesional también, que últimamente lo están potenciando bastante, uh-huh, donde tienes desde distribuidores de maltas, de lúpulos, maquinaria, claro, tienes todo lo que engloba el sector en una área profesional que está abierta a todo el mundo. Claro. Alguien que tenga en mente el montarse una micro o tener esto como un modelo de negocio, ostras, pues es una manera de tantear el mercado también. Claro, es donde puede hacer el mejor estudio de mercado. Y yo, como profesional, agradezco mucho esa apuesta por un sector, por un área profesional dentro, sí, de BBF. Yo ya me estoy imaginando, y está Miquel aquí, pero esto de lo que se está hablando aquí, creo yo que no te extrañe que en 2-3 años haya 1 o 2 días solo abierto para profesionales. Y después ellos, para hacer sus contactos tal, sin que esté el que está diciendo, oye, ¿y esta cerveza negra? Dices, que por favor, déjame, estoy hablando con él. Oye, ¿qué tal? Oye, ¿qué cual? Oye, pues a mí me gusta más la Rattler. Que no oigan eso, que puedan estar haciendo contacto a lo mejor con 10 minutos, particularmente ese día, pueden hacer más contacto, más conocimientos, que en 2 horas un... abierto a toda clase de público. Quizás puedan haber de hacerse 1 o 2 días para el profesional y después entrar. El profesional, tanto como el cervecero profesional, como el homebrewer, como el que quiere entrar en este mundo. Entonces, para evitar el fenómeno fan, ¿no? Exacto. Y después ya vendremos después todos los demás a acabar las existencias. Porque ellos harán las catas, nosotros nos las bebemos. Vale, perfecto. ¿Qué opinas, Miguel? Sí, está sobre la mesa, ya, también de masa crítica seguramente, de que probablemente llegará, aún tenemos que largo recorrido para llegar a ello. Vale. Luego también comentar el tema de que, bueno, pues la gente que bebe cerveza industrial o refrescos, por así llamarlos, tiene su festival bandera en el que crean comunidad y es multitudinario, al menos aquí en Barcelona, ¿no? Que es el Oktoberfest. Uh-huh. ¿Vosotros creéis que en el mundo craft beer debería existir un Oktoberfest? Entendiendo el Oktoberfest en cuanto a cantidad de gente, en cuanto a cantidad de cerveza consumida. Claro, en cuanto a volumen. Sí, volumen, en ambos sentidos. En cuanto a volumen, quizá llegue en algún momento, no se sabe, ¿no? En un largo plazo, no lo sé. Pero lo interesante sería no perder la calidad, ¿no? Que no se desvirtuara el producto, que no se desvirtuara pues esos canales de comunicación, pues por todo lo que estamos luchando, lo que estamos en el principio, ¿no? De este sector. Claro. Hombre, claro, por cantidad yo celebraría si se celebraran festivales donde acudiera la misma masa de gente que puede acudir a Oktoberfest
y donde se consuman los mismos litros, pues ideal. Lo importante es no perder la vista que solo bebamos cerveza hecha con agua, cereal, lúpulo y levadura. Que... Información. Bueno, empiezo por el no, ¿vale? Vale. La Oktoberfest nos transmite, o yo percibo unos valores que no comulgo y que y me repila, ¿no? De se ha desvirtuado un poco. El pensar litros, ¿no? Lo que tú decías, ¿no? Sí. Jarras de litro. Y yo qué sé, o camareras con escote, pues es la antítesis de lo que yo considero que es cerveza, ¿no? Entonces no quiero asociarme a esos valores. Todo y eso, sí que si analizamos, que tiene una capacidad de atracción a un público que también queremos atraer. Claro. Claro. Entonces, eso sí que nos gustaría conseguirlo. Para que la gente que se pueda sentir llamado para ir a un Oktoberfest, por lo que sea, porque es fiesta, porque es ocio, no sé qué valores, o sea, qué les pincha a ellos para ir a este Oktoberfest, no, nos gustaría pincharles de la misma forma para que vengan, entonces explicarles nuestra visión de la cerveza. Claro. Sí. Eso, entonces, claro, no sé hasta qué punto tienes que hacer alguna cesión. Un ejemplo muy claro con la música. Nosotros éramos unos talibanes en el BBF que no había música. Porque queríamos romper la imagen de que tú vas a un concierto por el grupo y lo que tienes en el vaso ni te das cuenta. Vas bebiendo y no le pones estas valores. Y queríamos romper esa imagen de, no, tú aquí has venido por lo que hay en el vaso. Vale. Pues aprecia lo que tienes en el vaso y si hay música, pues será de fondo, etc., ¿no? Poco a poco hemos ido comprobando, por ejemplo, la música, y creemos que tenemos que dar pasos en esa, digamos, ser más laxos, hacer una propuesta como más de ocio para que sea más amable con todo el mundo, para conseguir atraer a cuanta más gente posible. Eso sí que es una de las preocupaciones que tenemos. Claro, no, es una muy buena reflexión. También me gustaría hablar de un tema que yo creo que está a debate en muchas... Yo creo que a nivel breweries, tal vez. Porque hay muchas aplicaciones como Untappd, como Rate Beer, pero ¿no creéis que es injusto el sistema de valoración porque tal vez no dan oportunidad a otras cervezas de calidad pues a ser juzgadas de manera correcta? O sea, yo como, por ejemplo, yo tengo compañeros o amigos que se han descargado la aplicación porque venían conmigo o iban con algún otro amigo a tomar su primera cerveza artesana y querían valorarla. Oye, no sé, aquí entrad vosotros a opinar, pero a lo mejor esta persona no tenía ni idea, bueno, seguro, no tenía ni idea de qué estilo de cerveza estaba tomando y ha emitido una opinión. Opinión que puede ser vista primero por el brewer y después por el resto de más. Es que hay varias perspectivas para analizar también. Ahora está muy en boga el tema del TripAdvisor. ¿Quién puede poner ahí algo bueno o malo sobre un local y catalogarlo o quererlo hundir en ese momento? Ajá. Es que es todo tan subjetivo y ahora se habla mucho de este tema que yo estas páginas las englobaría un poco en... Al final son páginas sí, de rating, sí, de, son de, páginas, para opinar, claro, ¿no? Exacto. Sí. Y claro, ahí puede opinar todo el mundo. Y bueno, te puedes hacer una idea o no. Eso ya lo tienes que dejar a tu criterio. ¿Cómo está hecha una crítica? Ya, la manera de escribir una crítica lo dice todo. Cuando estás hablando con una propiedad, lo dejas impreso en un comentario. Cuando estás criticando por criticar, puedes poner cualquier cosa. Yo lo intento ver un poquito así y separar el polvo de la paja. Bueno, y a veces es muy complicado. Eso si analizas en concreto la valoración, ¿no? Que te puedan hacer o la puntuación y tal. Luego referente a los estilos, ¿no? Pues una cerveza sin alcohol, por decirte algo, nunca va a tener un 4, por decirte una nota, ¿no? Una cerveza que a ti te va a encantar y te va a decir, ostras, pues no la veo. Bueno, primero, claro, aquí entra en juego el tema de gustos, de preferencias. Y los momentos. No es lo mismo tomando una cerveza cortando con la novia... que con unos amigos, que comiéndote un queso, que claro, es que cada momento la misma cerveza te va a sentar o te va a saber de una manera o de otra. ¿Cómo te la ofrezcan? A lo mejor te has comprado una cerveza en un perfecto estado, de repente la has maltratado, a lo mejor de forma inconsciente, por decirte algo, la has sometido a altas temperaturas, o yo qué sé, o la has metido en la centrifugadora, no lo sé. Sí. Y cuando te la tomas es un desastre. Claro. Y eso no inicia, no era así. Luego entra en juego el desconocimiento de estilos, ¿no? El juzgar de forma objetiva. Claro, si la gente que se abre un perfil en este sentido, lo que quiere es tener un histórico de sus sensaciones, muy subjetivo. Entonces yo creo que ahí ya entra en juego que cada profesional pues discierra un poco de lo que le interesa, de lo que no. Siempre puedes ir a un histórico del perfil del usuario. Pero tú dices, no sé, un poco saber filtrar yo creo que sí, creo que son herramientas útiles.
A nivel de posicionamiento, jolín, la geolocalización, por ejemplo, que te ofrece un tap para los establecimientos cerveceros, es brutal. Claro, entonces no puedo hablar en contra de una plataforma que a nosotros nos puede generar nuevos clientes, ¿sabes? Esto es importante. Luego, a la hora de opinar, pues yo, por ejemplo, mi selección de cervezas no la voy a basar en las opiniones de un tap, ¿sabes? Puedo ir a ver un apunte, me es muy útil tener ahí unos parámetros de la descripción que el cervecero le interesa ofrecer, parámetros de alcohol, de IBUs, etcétera, etcétera. Eso me puede ser útil, pero luego a la hora de valorar será mi criterio el que determine si es una buena o una mala cerveza y sobre todo a quién se la vendes y en qué estado también, es que es lo que te decía, ¿no? En general somos muy críticos, ¿no?, con todas las páginas de rate. Con razón, ¿no? No sé si habéis tratado... perdón, no escucho el último programa. No sé si habéis tratado ya toda la polémica de Red Beer y los votos el 31 de diciembre y todas esas cosas. Algo. Mi culpa, no lo he escuchado. En todo caso, también es la única herramienta que tenemos, muchas veces los profesionales, ¿no? Y te sale mal, porque dices, a lo mejor estoy tomando una decisión por una cerveza de fuera, ¿no? La traigo, ¿no?, al festival, puedes pedir muestras, puedes, si has viajado, pues has conocido, pero a veces son pocas herramientas que tiene, ¿no? Y yo me he encontrado en otro lado, o sea, una de las áreas que tenemos en el festival es intentar atraer distribuidores internacionales para que vengan, prueben cervezas, y me he encontrado en la situación de decir, oye, esa cerveza que tú me habías dicho que era buena y tal, ¿cómo es que tiene un 67 en Red Beer? Claro. Y hacer ese ejercicio y decirle, no lo tengas tanto en cuentas, por favor, prueba la cerveza, mira el proyecto, etcétera, claro, etcétera. Pero al final es de las pocas herramientas que tenemos en el mercado y tiene mucho peso. Tiene muchísimo. Se toman muchas decisiones a partir de esas webs de Red Beer. Porque claro, en el BBF habrá un montón de tanto fabricantes como usuarios o consumidores que están probando su cerveza y que a lo mejor están emitiendo también una valoración, ¿no? Claro. O sea, sería esos días, yo creo que debe haber una punta de crecimiento. Sí, estamos codo a codo con Beer Cup, ¿vale? Para ver quién es el local con más check-ins en un tap. Nosotros tenemos muchos metros, ellos tienen 365 días. Estamos ahí compitiendo, ¿no? ¿Dónde se hacen más check-ins? En la ciudad de Barcelona. De momento, ¿quién gana? Ellos. Hay que reconocerlo. Juan, con ventaja, tiene muchos más días, ¿eh? Bueno, y luego, cambiando un poquito de tema, los industriales, las cerveceras industriales están usando adjetivos como independientes y otros nombres, pues para hacer ver que los artesanos pues no son, o sea, para separar un poco, ¿no? Entonces, ¿no creéis que de una vez por todas habría que haber un sello diferenciador, un adjetivo común para todos los cerveceros artesanos? Estoy de acuerdo. El sello sería ideal. Estoy de acuerdo, pero por otro lado creo que me encanta que estén utilizando estos adjetivos de independiente, de barrica. ¿Por qué? Yo creo que ven una amenaza. Claro. Yo creo que sí. Yo creo, claro, que ven una amenaza. Y, bueno, al final. Y me río por debajo del bigote un poquito cuando veo esto, ¿no? Realmente, el cliente y el consumidor de cerveza artesanal no le vas a dar gato por liebre, seguro. ¿Sabe lo que es? Que intenten camuflar un poquito su producto. Esto es todo marketing. Partamos de esa base. Sí. Que intenten hacer su producto premium con este tipo de palabras que pueden llegar a confusión. Menos mal. Obviamente. Que se esfuerzan un poquito. Que quieren dar un poquito la confusión y darle ese carácter más, claro, más craft, más artesano, llamarle como quieras, ¿no? Pero realmente yo me río un poquito por debajo del bigote y yo sé que el cliente que toma cerveza artesana y que la bebe, asiduamente, bueno, no le van a engañar con esto. Ellos juegan a... No jugamos en ligas diferentes, jugamos a deportes diferentes. Yo creo que sí. Doy mi opinión, que no debería, porque soy el que está moderando un poco, pero es que aquí no me puedo callar. Tengo que decir que me hace mucha gracia. No, sí. Bueno, pues voy a hacer de abogado del diablo. A ver. Yo creo que es un gran vector de oportunidad para el sector artesano. Es decir, que las vamos a ver y que ya están casi en el mercado, que todas las grandes van a tener su línea artesana y por comparar con otros sectores, otros mercados, otros países, uh-huh, eso es realmente el acelerador de la cerveza artesana. Y que al principio nos jode un poquito, que sean ellos los que realmente hagan el boom. Pero cuando esté la estrella IPA, etcétera, etcétera, y que no la vamos a contar como artesana, eso va a ser el que la gente va a acabar. Opinión súper personal, ¿eh? No, ahora... Sí, pero ahí es donde va a ir. Cuando la gente tenga eso y se cree su imaginario de que existe una palabra IPA, por ejemplo, que es la que van a poner... Claro. Van a intentar poner de moda en breve, porque es la más, digamos, la más potencial. Todo el mundo que lleve aquí no sé cuántos años se va a sentir dolido, que le están robando la esencia, etcétera, etcétera.
pero va a ser la que va a abrirlo a mucha gente, que un porcentaje de esa gente va a tener curiosidad.